Dicen que el verdugo fue envenenado. A estas horas los llevan camino a Sabana de Méndez para fusilarlos. Ignacito, ¿qué haces despierto a esta hora? La Asamblea Constituyente Francesa de 1791 proclamó, entre los demás derechos del hombre, el de la resistencia a la opresión. Por el contrario, el gobierno, que con su centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual y detenga a la sociedad en su desenvolvimiento progresivo, no se funda en la justicia ni en la razón, sino tan solo en la fuerza. Y el Estado que tal fundamento tenga, podrá en un momento de energía anunciarse al mundo de estable e imperecedero. Pero tarde o temprano, cuando los hombres, reconociendo sus derechos violados, se propongan reivindicarlos, irá el estruendo del cañón a anunciarles que cesó su letal dominio. Marqués de Santa Lucía. Buenas noches, doña Micaela. Buenas noches, Ignacio. Es un gusto tenerte por aquí, Ignacio. ¿Cómo van sus cosas por La Habana? Todo marcha bien. Aunque estoy pensando seriamente en asentarme en Puerto Príncipe. Eso sería estupendo, ¿no? Ciertamente estupendo. Permiso. Buenas noches, Aurelia. Buenas noches.
Tus ausencias de la villa se hacen sentir. Es Amalia, la mayor de las hijas del doctor Simoni. Es el primo de Eduardo, su cuñado. Estudió en Barcelona y se graduó de jurisprudencia en La Habana. Sí, lo sé. Allí nos conocimos. Ha viajado con su padre casi toda Europa. Habla varios idiomas. Y si lo vieras cantar... Caballero, la joven espera su disculpa. No fue mi intención. Disculpe, señorita. Realmente no tuve el debido cuidado. Por Dios. No había visto un oficial de la corona ofrecer excusas con tanta sumisión a una criolla. Una dama honorable. Dirá usted. Si no lo considera así, elija usted hora, lugar y arma. Bueno, no es para tanto. Jovencito. La joven merece respeto, le insisto. Si usted se empeña, veremos qué tan valiente es. Al amanecer, en las ruinas, a espada. Allí lo espero. ¿Me permite usted? Finalmente ha decidido establecer su bufete aquí en Puerto Príncipe. Ante tales encantos, no debiera demorar más mi traslado. Me gustaría escucharla cantar más seguidamente. Gracias. Tuve la suerte de estudiar música en Europa con buenos maestros. Ignacio, aquí se ha reunido todo lo que más brilla en esta ciudad. Y ustedes bailan muy bien. Lo siento de veras. Debo retirarme. Nos vemos pronto. Te acompaño a la salida. La peor de las afrentas no es morir, sino que le perdonan la vida. No se la perdono por la afrenta, sino por su valentía. Thank you.
¿Usted reaparece? Perdóneme. Una cuestión de honor me hizo retirarme del baile. ¿Qué le pasó? ¡Amalia! ¡Amalia! Ya nos veremos. Amalia. Ha despertado en mí una sensación nueva, desconocida. Creo estar enfermo, se lo juro. ¿Es posible? ¿Que esté enamorado de usted? Me halaga usted. Pero tan seguro está. Lo suficiente como para confesarle que pienso en usted incesantemente. Y me lleno de ansiedad por verle. No voy a insistir en lo que sabemos. Las aspiraciones presentadas por los delegados a la Junta de Información en Madrid han sido desatendidas. La solución de Cuba, señores, no está en Madrid, sino aquí. Y es la libertad, no las reformas. Marqués, es hora ya de no distraernos en las anunciadas reformas, ni pasar por inadvertido lo que la mayoría de nosotros piensa. Señor Eduardo Agramonte, aquí la única solución del problema está en la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Aquí, los movimientos rebeldes ya han sido ahogados en sangre. ¿Qué piensa Ignacio? Hay que esperar la posición que asuma el gobierno de los Estados Unidos. Pero lo primero es el alzamiento. Un gobierno que tan solo se basa en la fuerza perece con la fuerza. Y si el camino es la guerra, habrá guerra. Amalia, pareces no percibir que estoy profundamente contrariado. He sido testigo de los paseos del joven Agramonte por delante de esta casa. Como cualquier joven enamorado. Hija, pero hay jóvenes de alta posición en La Habana que anhelan tu mano. Amo a Ignacio, papá. Sabes que es de familia distinguida. Mi hermana es muy feliz siendo ya esposa de Eduardo, que más que un primo es como un hermano para Ignacio. Pero Eduardo, además de médico, posee bienes de los cuales carece tu pretendiente, que no cuenta más que con su carrera de abogado. Lleno de virtudes. También esos jóvenes que anhelan tu mano poseen esas virtudes, hija. No pienso darle el disgusto, papá, de casarme en contra de su voluntad. Pero si no es con Ignacio, con nadie lo haré. Permiso. Hijos míos, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer. Marqués. Felicidades, Ignacio. Mañana salimos al encuentro con los de Oriente. ¿Tú?
Quédate en brazos de Amalia. Estamos reunidos, los representantes de los grupos revolucionarios de Oriente y Camagüey. Preside la reunión el delegado de Manzanillo, Carlos Manuel de Céspedes, y yo como secretario, Francisco Maceo Osorio. Los que aquí estamos representamos grupos que se han juramentado con un solo fin: buscar la libertad de Cuba. Todos queremos poner fin a tanto oprobio y despotismo. En ello va nuestro honor y la única solución para la patria. Entonces, ¿a qué esperar? Esperar es arriesgar. Pasemos de una vez de la conspiración a la revolución y acordemos la fecha del levantamiento. Antes debe usted contar con los inconvenientes. Habría que posponer el levantamiento para vender la zafra y tener recursos para adquirir material de guerra. Usted juró apoyar a la revolución. ¿Se ha comprometido o no se ha comprometido usted? Doctor, todo lo sé, pero no es posible aguardar más tiempo. Las conspiraciones que se preparan mucho siempre fracasan porque nunca falta un traidor que las descubra. Dudo mucho del éxito de una revolución que Oriente inicia solo, sin contar con el resto de la isla. Con su permiso, don Aguilera, nosotros nos retiramos. Los camagüeyanos no pueden irse de aquí sin saber lo que vamos a acordar. Propongo que en un mes se produzca el levantamiento. El 3 de septiembre. Finalmente el alzamiento será el 24 de diciembre. Te aseguro que vacilaría si alguna vez tu felicidad y mi deber se encontraran frente a frente. Tu deber antes que mi felicidad. ¡Qué escándalo! ¿Qué ocurre? Primero, se declara en estado excepcional este distrito. Segundo, si fuera aprehendido algún sublevado, será juzgado militarmente. Y tercero, se impondrá la misma pena a instigadores, auxiliadores o encubridores. Envía Céspedes. Precipitó los acontecimientos. ¿Era de esperar? El día 8, el telegrafista de Manzanillo le avisó que había órdenes de detenerlo. Podía caer prisionero y no le quedó otra alternativa que adelantar el alzamiento. Y se erigió capitán general del movimiento. Cisneros, los jefes orientales lo han secundado. Que los camagüeyanos no nos dejen solos. No estamos listos, pero lo secundaremos. ¡Volamos, Guaymaro! ¡Aún!
y Napoleón Arango tomaron Guaymaro. Telegrafista. Marqués, hay una orden de detención para usted. Es necesario poner la documentación a salvo. Continuar con la organización de los conspiradores y estar al tanto de la expedición del Galvani que comanda Manuel de Quesada, en la que debe llegar nuestro armamento de Nassau. En mi lugar debe quedar en la ciudad Ignacio Agramonte. Con conspiradores estuvo más oloroso. Perdone, señora Amalia. Un propio trae un mensaje urgente para el señor Ignacio. Hay una orden de arresto contra mí. Estimado general Lerzundi, me entrevisté con Napoleón Arango, uno de los cabecillas del Camagüey. Arango. ¿No será uno de los que tomaron Guaymaro sin un disparo? Es uno de sus hermanos. No parece estar muy convencido de la guerra. Está animado por lo que sucede en la península y los manifiestos del nuevo gobierno. ¿Qué le hace confiar en ese hombre? Para los cubanos, será siempre preferible esperar libertades del programa de reformas de Cádiz que perder sus propiedades y derramar su sangre. Usted sabe, mi querido Balmaceda, que soy y seré monárquico. Y esta isla es española. Mande quien mande en la península. Es preciso defenderla y conservarla, cueste lo que cueste. Le pedí que hablara con los de Oriente. No parece haber tenido mucho éxito. Pero en Puerto Príncipe puede convencer a los jefes de su terruño, hacendados con propiedades como él, a deponer las armas y volver a la ciudad. Sigue adelante con ese Arango. Pero marche sin demora a Puerto Príncipe y aniquile allí toda rebelión. Señores, solucionada la crisis en la madre patria, podemos evitar derramamientos de sangre y esperar los cambios que sobrevendrán. A usted le falta el arresto que le sobró a su padre cuando la conspiración de Agüero. Acaben de una vez los cabildeos, las torpes dilaciones, las demandas que humillan. Cuba no tiene más camino que conquistar su redención arrancándose a la España por la fuerza de las armas. Mira, el general Blas Villalta, conde de Balmaceda. Dicen que fue brigadier en la guerra de Marruecos. Vamos a ver quién se atreve a traicionar a España. No disparen. Esperen mi orden.
Cuidado, bajar. Eduardo ha derramado la primera sangre en Camagüey. ¿Qué le pasó? No te preocupes, que no es nada grave. Viene un mambicito para el campamento. Cuídalas mucho, doctor. Mi dulce y adorada Amalia, nunca dudes, jamás, amor mío, de que tu esposo vive pensando en ti, de que te adora con delirio, de que tu amor constituye toda su dicha y es el único elemento de existencia de su alma enamorada. Permiso. Tienen visita. Aquí está el ciudadano Céspedes. Doctor, este encuentro pudo ser mucho antes de que usted se precipitara en Yara. Pero como ve, los de Oriente no van solos en la lucha. Creo que conocen ustedes las circunstancias que me llevaron a pronunciarme antes de la fecha acordada. El hecho es que en Oriente se combate. Y también ustedes aquí en el Camagüey. Pero son dos movimientos que no tienen más de común que el deseo de independizarnos de España. Ciudadano Céspedes, queremos también la unidad de todos los alzados contra la metrópoli, pero no del modo en el que usted pretende hacer las cosas. Para triunfar es necesario no solo la igualdad de propósitos, sino también la unidad de acción bajo un mando único. Los camagüeyanos nos levantamos en armas para buscar la independencia y queremos la unión, pero sobre bases democráticas. Es mi propósito, siendo el iniciador del levantamiento, proponer a ustedes, como jefes del centro, la aceptación desde este momento de una jefatura de la revolución. Y lo primero que usted ha hecho, al asumir el mando de sus fuerzas, es proclamarse capitán general y entrar bajo palio a la catedral. ¿Le parece a usted que ha sido la mejor manera para identificar ante el pueblo la autoridad del jefe del levantamiento? Cuba no conoce otro nombre para reconocer autoridad. Ya habrá tiempo para decidir sobre la mejor organización de nuestro gobierno. Lo primero es triunfar, alcanzar la independencia. Y para hacer la guerra, para unir las fuerzas, es necesaria una jefatura con poder único. El mando único es esencial al éxito de una revolución. No aceptaremos bajo ningún concepto ningún tipo de dictadura. Ahora, cuando arribe la expedición de Quesada, tú no seguirás siendo el jefe del ejército de Camagüey. Somos nosotros los que podemos perderlo todo. Tú debes entrevistarte de una vez con la comisión mediadora que nombró Dulce. Si sabemos aprovechar el momento, Cuba puede conseguir más por las buenas que sacrificando a sus hijos en estos campos. Piénsalo bien. Te envían un salvoconducto. Julio, hermano. Zambrana. Moralito. Querido Quesada, lo que usted hizo en México luchando con las fuerzas de Juárez nos va a ser de mucha utilidad. Hay que organizar un verdadero ejército. ¿Cree usted que podrá convertir a estos ilustres letrados en soldados ahora que será nuestro jefe? Eso espero.
Muévanse rápido, que hay que poner a resguardo el cargamento. ¿Y ese remito? Deme ese remito. Sí, vos, sí. Chucho, fojado. Deme ese remito, le digo. Cumpla mi orden. ¿Tú vengo? Un fusil como ese debe tenerle un buen tirador. Siga usted con su machete. Sí, faltaba. ¿Tú vengo? Sepa que lo someteré al consejo disciplinario y estará 3 días en el cepo. ¿Tú vengo? ¿Tú vengo? Mire, mayor, no es nada. Pero quisiera que usted me quitara el mando de los chinos. No es por nada, pero no hay manera de que nos podamos entender. ¿La revolución ha emancipado también a los chinos? Todos estamos luchando por una Cuba con derechos. Y es un honor mandar una fuerza en la que nunca salió un traidor, ni un presentado. Hombre, Capitán Hernández, haga usted un esfuerzo y trate de entenderse con ellos. Traigo un salvoconducto para entrevistarme con la comisión mediadora. Y aquí está el decreto de amnistía proclamado por el Capitán General Dulce. En el dolor que debiera causar el asesinato de su hermano, ha decidido unirse como soldado en nuestras filas, sino que se apresuró en ponerse en contacto con el enemigo. Propongo que de inmediato sea sometido a juicio por traición a la patria y su impugnación pública, para que no siga confundiendo. ¿Tenemos aún nuestros puntos de vista? ¿Qué hacer entonces? Confiar en que dos que quieren la independencia y lo mejor para Cuba puedan ponerse de acuerdo. Usted y yo, que poco nos conocemos, apremia que lo hagamos. ¿No cree que podríamos conciliar nuestras posiciones de modo que uno y otros quedemos satisfechos? No se trata de transacciones políticas, sino de principios. Y solo sobre esos principios es que podríamos usted y yo hablar de unidad. ¿Por qué no vino el marqués? ¿Cree usted que los hombres de parecida edad se entiendan mejor? No sea usted romántico. Que la exaltación de su carácter no le haga percibir desconfianza en mis palabras. Como representante de los del Camagüey, goza usted de todo mi respeto. Solo que ustedes tratan de fundar una república. La revolución no es la república. La revolución ahora es la guerra contra España. Y la responsabilidad de la guerra no debe diluirse entre muchos, ni debe conducirse entre discusiones parlamentarias, sino con un mando único. Solo hay que mirar la experiencia suramericana. El mando único es esencial al éxito de una revolución. Aspiramos a fundar una república. Es asombroso cómo nos han dado cuenta el largo camino que hay que recorrer para lograr lo que ustedes proponen, la república. Veo las diferencias que existen entre el mando personal y absoluto
y el nacimiento de una república democrática y su gobierno. ¿De qué república me habla? La república no existe. Mire, sus principios, yo no los refuto. ¿Cómo habría de hacerlo? Más bien los comparto. Solo que entienda usted que para llevarlos a cabo presentan inconvenientes que lo hacen inaplicable. Lamento que usted no lo vea así. Washington conquistó una república para sus conciudadanos. Sin independencia, sin libertad, no puede existir la república. Lo único viable ahora es el ejército y sus arreglos a las necesidades de la guerra. A Washington el Congreso le otorgaba facultades limitadas al ejercicio militar cada 6 meses. Las instituciones son necesarias. Solo así se garantizará una república de derechos. La abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud no debe ser gradual, como pretenden los occidentes, sino absoluta. Y la Iglesia separada de toda intromisión en el Estado. Permítame que se lo repita. Mi política invariable es y será el respeto absoluto a los derechos del pueblo. En cuanto a la esclavitud, no sé si usted está al tanto de ello, pero en mi manifiesto de Demajagua fui lo bastante cauteloso en el tema con el propósito de no alejar a los hacendados de Occidente. Además, soy un férreo abolicionista que he elevado a altos cargos del Ejército Libertador a libertos, mestizos y esclavos emancipados. Mi proselitismo con la Iglesia, con los españoles no enemigos de nuestra causa, y mi perenne espíritu de unidad dentro y fuera de la isla, constituyen un legítimo anticipo de la República. Más claro no pueden quedar expuestos mis principios y mis conceptos republicanos, pero alucinados por la idea de una democracia imposible e impracticable dentro de una guerra revolucionaria, corremos el riesgo de perder la guerra y de perder la República. Sepa usted que esta polémica no favorece en nada la causa que ambos defendemos. Qué miserable nos sentiríamos si por nuestras discrepancias España nos venciera. Prometo consultar la opinión de mis 29 generales. Algo se ha adelantado entonces. Daré cuenta a mis compañeros. ¿Qué edad tiene? 28. Yo estoy cercano a los 50. Honrado podría ser su padre. Acepte, por favor, este obsequio. Ha de ser mejor guerrero que político. ¿Y por qué no mejor político que guerrero? El político necesita ocultar un poco sus intenciones, aún en circunstancias como estas, tan distintas a una vida normal ciudadana. ¿Y el guerrero? Es un luchador a campo abierto. ¿Y usted es eso? Un luchador a campo abierto. La edad de Danton cuando conspiraba en los Cordilleras. La misma de Jefferson. La de Napoleón cuando destruyó los ejércitos austriacos. Y la de Bolívar cuando soñaba con la independencia americana. 28 años. Me duele que hayan tenido que pasar por todo esto. Estamos bien. Ya pasó.
Aquí estamos más seguros. Eres la madre más linda del mundo y yo el más dichoso de todos los hombres. Esta tela me parece haberla visto antes. Dormiste sobre ella cuando era sábana. Lo cosí yo misma. Parece que no te gusta. No es eso. Tú así, vistiendo una sábana. Está bien. Estará mejor si descansas. Tienen que cuidarse mucho. Como un hombre de la autoridad moral y el valor de Céspedes, debemos insistir en lograr un entendimiento. Con 29 generales. Y por todas partes, la centralización de poderes en un solo hombre. Ignacio, la unidad es imprescindible. No dudo de su patriotismo ni de su gran prestigio. Pero está su intransigencia para aceptar nuestras propuestas. Basta ya de discusiones. Ustedes llevarán la propuesta del Comité del Centro para reunirnos en asamblea y buscar la unidad entre los de Oriente y nosotros. ¿Cómo va nuestra guerra? Con el levantamiento de las vías extendido, ¿no? ¿Y cómo están las cosas por Oriente? Los de Oriente saben pelear. Se baten duro. Han detenido la creciente de Balmaceda. ¿Será que no se van a entender? Que tú y él son tan diferentes que son muy parecidos. Los dos quieren la independencia y exponen la vida. Tú dices que es autoritario, pero yo te conozco, Ignacio. Eres muy apasionado. Escucha nuevamente sus razones. Quizás así puedan entenderse finalmente. Turbia y revuelta como los días que vendrán. Don Carlos Manuel, gracias por recibirnos. Reciba usted todo nuestro respeto. Traemos una encomienda. Casi todo el Camagüey se ha levantado. Y en las villas hay varios frentes de insurrección. ¿A qué resistimos la embestida de Balmaceda? Consideramos esencial para el logro de la República la unificación de los tres grupos en armas. En eso estamos de acuerdo. Pero sobre los principios que usted ya conoce, de una constitución que garantice los derechos ciudadanos, para así evitar el lastimoso ejemplo del caudillismo en las tierras de América. Y habrá tiempo para decidir sobre la mejor organización de nuestro gobierno. Por esas razones hemos escogido Guaymaro el 10 de abril para la asamblea, donde no deben faltar los delegados de Oriente. Allá nos veremos. Somos los minadores que una brecha abren pausados en la noche oscura. ¿Decide usted? Nada. Viejos versos.
¡Silencio! La ciudadana Ana Betancourt. Me honro al asistir al nacimiento de la República, que no será sin las cubanas. Por eso pido sea legislado en la Constitución el derecho al voto de la mujer como ciudadana plena de nuestra República. Felicidades. Gracias. ¡Ahí están los villareños! Tuvimos mucho plomo en el camino, pero aquí estamos. Propongo que quede legislado que todos los habitantes de la República son enteramente libres. La Cámara Legislativa deberá estar integrada por igual número de representantes de cada uno de los 4 estados en que se divide la isla. En el Departamento Oriental somos más de 250.000 ciudadanos, la gran mayoría de los cubanos libres. Pero no sería equitativo ni democrático. Propongo que Occidente, Las Villas, Camagüey y Oriente tengan un número idéntico de representantes. Votemos la propuesta de representatividad. La Cámara de Representantes nombrará al presidente de la República, al general en jefe del ejército, al presidente de la Cámara y demás empleados suyos. Correcto. Pero propongo que el general en jefe esté subordinado al presidente de la República y deba dar cuenta a este de todas sus operaciones. Votemos. El presidente de la República debe haber nacido en Cuba. Y pienso que la edad de 20 años es suficiente para presidir la República. 30 años. De acuerdo. 30 años. Los representantes del pueblo libre de la isla de Cuba, en uso de la soberanía nacional, establecemos provisionalmente la siguiente constitución política que regirá lo que dure la guerra. ¿Aspiras a que sea aprobada íntegramente? Aspiro a que podamos aprobar la división de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y así fundar un gobierno regido por principios justos y democráticos. Céspedes tendrá que renunciar a los poderes de que se ha investido. No es contra Céspedes. La revolución lo necesita. Constituidos como la Cámara de Representantes, tiene la palabra el ciudadano Ignacio Agramonte. Pido a los constituyentes que nuestra primera bandera, la de Narciso López y Joaquín de Agüero, simbolicen la revolución en toda la isla. La del anexionismo. La de todos los que han caído defendiéndola. Recomiendo a los constituyentes no olvidar los triunfos de la bandera que es Salzón de Majagua. Ingratitud que sería tan notable como la que el ciudadano Agramonte teme podamos cometer con la de López y Agüero. No deben agraviarse los títulos adquiridos con sangre por el Departamento Oriental. Compatriotas, que el primer acuerdo de la Cámara de Representantes consista en disponer que la gloriosa bandera de Bayamo se fije en la sala de sus sesiones y se considere como parte del Tesoro de la República. Como acuerdo unánime de la Cámara, ha sido electo como presidente de la República el ciudadano Carlos Manuel de Céspedes. ¡Viva Céspedes! ¡Viva! ¡Viva! Y se designa como jefe del ejército al general Manuel de Quesada. Gracias. Quiero proponer 2 nombramientos a la Cámara. El del ciudadano Francisco Vicente Aguilera como secretario de la guerra y el del ciudadano mayor general Ignacio Agramonte como jefe militar del Camagüey.
¡Viva Ignacio Agramonte! ¡Viva! En presencia de Dios y del pueblo, y con la mano puesta sobre la bandera, prometéis leal y solemnemente desempeñar el alto cargo que la Cámara os ha conferido con arreglo a nuestra Constitución Política. Juro. Cubanos, con vuestro heroísmo cuento para consumar la independencia. Con vuestra virtud para consolidar la República. Contad vosotros con mi abnegación. ¿Esto qué hacemos? ¿Nos va a fusilar? ¿Cómo se llama, capitán? Capitán Arenas, del regimiento de Chiclana. Capitán Arenas, nosotros vamos a enseñarle cómo se hace una guerra con principios de honor y justicia. Teniente Villegas, llévelos al campamento. Permiso, mayor. Ha nacido su hijo. Ensíllame a Ballestilla. Teniente Coronel Sanguiglí, quede usted al mando. Ha nacido mi hijo. ¿Cómo te sientes, mija? Me encuentro bien. Entre sueños me pareció llegar a Ignacio. Mi niña, ahí está Ignacio. La noticia corre por todas partes. Es inminente la entrada en el pueblo de tropas dirigidas por el general Balmaceda, con superioridad en efectivos militares. Tienen el propósito de apoderarse de la sede del gobierno. Y no disponemos de suficientes hombres para hacerle resistencia con posibilidades reales de triunfo. Desalojemos el pueblo. Pero no se lo vamos a entregar. Si quieren,
Guaymaro es un símbolo de la rebelión. Antes lo quemamos, como hicimos con Bayamo. Tunas es el único apoyo que tiene el enemigo para sus operaciones entre Guaymaro y Bayamo. Será una resonante victoria. El plan es ambicioso, pero luego de analizarlo y sopesar las probabilidades de éxito o derrota, le aconsejo que desista de llevarlo a la práctica. Las fuerzas de que dispongo se equiparan con las del enemigo. Pero se hallan en clara desventaja. Celebraremos el triunfo en la propia villa. Para eso, he invitado a presenciar la función de guerra al presidente y a los miembros de la Cámara. El enemigo está trincherado y en posiciones fortificadas. Nuestras fuerzas quedarán sin resguardo a merced de los defensores. De esto sé más que usted, joven. Y mis órdenes se cumplen. Las instrucciones son definitivas. ¿Cuánto placer pasaría las horas a tu lado entretenidos ambos con nuestro hijo? Un hijo, Amalia, es una aventura sin límites cuando tanto nos amamos. ¿Verdad, ángel mío? Y luego me dices que está tan bonito, sano, robusto y gracioso que no veo con paciencia llegar el momento de volver a tu lado. No pienso en otra cosa ni sueño sino contigo y con nuestro mambicito. Pero es preciso, adorada mía, que te cuides mucho, porque solo así sobrellevaré con resignación la amarga ausencia. Un beso a nuestro muchachito, y no dudes que delira por ti tu apasionado compañero. Adiós, Amalia mía. Aún después de la muerte, te amará tu Ignacio. Ahí está el general Quesada. La toma de las Tunas fue un desastre por su terquedad. Querido amigo, usted puede impedir las censuras que caerán sobre mi autoridad, lo cual dañará la moral del ejército. No dudo de su tino y buen criterio. La mejor batalla que planeó Napoleón fue Waterloo. Hemos acudido a su petición para escuchar sus puntos de vista. Sus disensiones con el gobierno van más allá de su fracaso militar en las Tunas. Prosiguen sus reclutamientos obligatorios y los trabajos forzados a los libertos en las tropas bajo su mando. El presidente Céspedes y la Cámara deben esperar aún más de sus faltas. Tenemos un ejército que lleva más de un año de servicio sin paga, sin equipo, sin zapatos siquiera. Este ejército necesita reforzarse por medio del reclutamiento. Y la Cámara defiende una ley que no dará a la República un soldado más. En las actuales circunstancias, con semejantes leyes, voy a preguntarles, ¿qué quieren ustedes? ¿Leyes o libertad? Las leyes son necesarias, pero la pregunta está bien formulada. Es un programa de guerra, y guerra es lo que hace falta para triunfar. Es preciso aumentar el mando en el ejército. Como general en jefe, pido se declare el estado de sitio. Se suspendan las leyes que de algún modo interfieren con la campaña. Su abyecta proposición pretende el derrocamiento del poder civil. Eso es una vileza, general. Después del poder militar, vendrá el dictatorial. Organizado el ejército de esta manera, se creará el grado de teniente general para quien me sustituya si los españoles me matan. Y será usted. Hay que deponer a este hombre. Si eso es todo lo que merece, quien solo piense en la libertad de su patria, sea. No he de ser yo quien estorba el camino de mis conciudadanos. Mire, mayor, lo hice.
Muy bien, Agüero, muy bien. Poco a poco. Poco a poco. ¿Ya todos tuvieron su ración? Mayor, no alcanza para todos. Entonces repártalo entre los que faltan. Del campamento de General Jordán. Mañana saldremos a su encuentro. Perdone, mayor. ¿Quién es ese americano que llegó en la expedición con las armas que no vimos porque se la cogieron los de Oriente? Es veterano de la guerra civil. ¿Del norte o del sur? Del sur. ¿Y sabe más que usted ese general para que sea nuestro jefe? Es graduado de la Escuela Militar de West Point. Lo contrataron los de la Junta Revolucionaria de Nueva York para auxiliarnos. El general Jordan ha sido designado jefe del Estado Mayor y ahora es el jefe del ejército. Mañana nos pondremos a su orden. Concentrated all available troops here. We've got 540 men and one cannon. We'll fight in the open field in full formation. It's a risk. Where's the risk? It's a risk. Don't you think, Lieutenant Reif? Where do you see the risk? General Jordan, we have few resources to present a formal combat against a force of 2,000 well-armed men. That the Dominican General Cuello brings. ¿Propone usted algún plan? Yes. Los dejaremos entrar por el camino de Palo Quemado. Aquí, emboscaremos la fusilería y el cañón. En trenches, of a V-shape. Y cuando el grueso de la columna nos acometa, lo sorprendemos por el flanco con la caballería. All right. We'll try your plan. But if it fails, I don't want to hear any more talk about the rules of war. Ocupen sus posiciones. ¡Ocupe esas trincheras! A sus órdenes. Mi gente ya casi no le queda munición. Así nos resistimos otro ataque. With more bullets we could defeat them, but under the circumstances we must retreat. Le pido que me des autorización para actuar. Then it's your responsibility. Permiso, mayor. Permíteme cargar con usted. Adelante. ¡Corneta! ¡Toque usted de huevo! ¡A la carga! ¡Ah! ¡Ah! Thank you.
I congratulate you. Your ambush worked well today. But to win this war, you need disciplined soldiers. ¿Ha visto usted solo un caso de mal comportamiento por parte de jefe, oficial o soldado alguno? An army is an army, not a bunch of civilians. Having families in the war zone is an impediment. La formalidad que usted exige al ejército solo podrá ser llevada a cabo gradualmente. Somos defensores de un ideal de patria, pero no todos sentimos como soldados regulares. I know we disagree about tactics, but we must organize these troops. The Negroes will provide support, agriculture, manufacturing. General Jordan, this is not the South. Here, black and white are fighting for the independence. Permiso, Mayor. Una carta para usted de Nueva York. Ya papá no está. Mi mamá está sola con ese frío en Nueva York sin nosotros. No sé qué hacer. Enrique, ¿qué será de ella y de nuestras hermanas? Tú no puedes irte, Ignacio. No puedes dejar en mando de las fuerzas de Camagüey. Tu ausencia sería funesta para la revolución. El gobierno ha ofrecido una mensualidad para el sostén de la familia allá. Debes irte tú. Un sacrificio más. Esto no marcha bien. Por suerte, Jordan no pudo imponer su parecer y renunció. Pero el mayor general Cavada, que lo ha sustituido como jefe del ejército, está ignorando que el Camagüey sufre el más rudo ataque enemigo. Las armas que vinieron en la expedición del Salvador las trasladó para las villas. ¿Cómo un militar de su experiencia puede ignorar nuestra situación? Las mandó para su tierra, mayor. Pero el presidente aprobó esa decisión. Como mismo aprobó la quema de Ingenios y Cañaverales. Que es una devastación para el país. Buenos días, soldados. Buenos días, señor presidente. Buen trabajo. Entregue usted un par de botas a cada uno de mis hombres. Presidente, estas botas son propiedad de la división del Camagüey. Sin orden del mayor no puedo entregarlas. Como presidente de la República de Cuba, le ordeno cumplir lo mandado. Céspedes ignora mi autoridad. La Cámara tendrá que decidir. Hemos aplicado la quema de ingenios y plantaciones para impedir la llegada de recursos al Tesoro español. Pero el mayor general Agramonte no comprende las razones de estas ordenanzas. La Cámara considera la inconveniencia de los conflictos entre el ciudadano presidente de la República y el jefe de la división del Camagüey. Tales conflictos dañan el curso de la insurrección y el reconocimiento de la República en el exterior. En consecuencia, esta Cámara acepta la renuncia presentada por el mayor general Ignacio Agramonte como jefe del Camagüey. Al cesar en sus funciones el jefe de la división del Camagüey, la cantidad mensual que la Junta Revolucionaria de Nueva York viene abonando a cuenta de sueldo a su familia
va a ser una carga indebida sobre los exiguos fondos que se van reuniendo para las expediciones. Pero la familia del ciudadano Agramonte no va a quedar desamparada. De mi patrimonio personal, abonaré los 170 pesos mensuales. El ofrecimiento de parte de usted de abono a cargo de su peculio imaginario es una farsa miserable que usted pone en juego. El ofrecimiento del presidente de la República, el mayor general Agramonte, que renuncia al mando de la división del Camagüey porque su opinión y conducta se encuentran en una posición diametral a la de usted, es ofender la dignidad del jefe y es el colmo de la injuria. Como jefe, estoy dispuesto a responder ante los tribunales competentes de la República. Y como caballero, donde usted quiera. Acepto su reto en cuanto cese mis funciones como presidente. ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltala, hombre! ¡Suéltala! ¡Un patriota no se rinde, carajo! Señor, tenía a mi marido en las filas y los voluntarios me lo mataron. ¿Qué pueden darnos ustedes? La libertad. Dios bendiga su fe. Te portaste como un caballero de capa y espada. ¿Pero tú crees que un hombre que tuvo que decidir entre la vida de su hijo y la revolución y no abandonó la lucha y le mataron al hijo no es un patriota? Nunca dudé que lo fuera. Hay mucha grandeza en su actuación. En realidad, puso los ideales de la independencia por encima de todo. No me puedo imaginar ante una decisión como esa. A un hombre no se le puede juzgar solo por sus errores, también por sus virtudes. ¿Cómo le ponemos? ¿Viste eso? Hace 5 días que no se te quita la fiebre. Descansa. Mira. Ay, ¿te gustó? ¿Cuánto pico tú tienes, mi madre? Mira. ¡Mayor! ¡Los españoles vienen por aquí! No puede ser cierto. Siempre que vengo, dejo como un cuarto de legua a mis ayudantes. El aviso no vino de ellos. Ignacio. Tranquilízate. ¿Cómo puede ser tan confiado viendo tantos presentados? Confío en los hombres que deja apostados. Si hubiese algún peligro, Agüero me habría avisado. Hoy es el primer cumpleaños de Ernesto. No va a pasar nada. Sí, 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 que yo los vi. Esto me huele a traición. Váyanse a monte. No te aflijas. La mujer de un soldado tiene que ser valiente. Vete, Simone, vete. Contigo no tendrán contemplaciones. ¿Y dejarla a ustedes aquí sola? No. Papá, vete. Vete. Vete, vete. Vete. Vamos.
¿De quién es este rancho? Del doctor José Ramón Simoni. ¿Quién es la esposa de Ignacio Agramonte? Yo soy la esposa de Ignacio Agramonte. Y yo la de Eduardo Agramonte. Señora, tranquilícese usted y no tema nada. Su esposo me tuvo prisionero 3 meses. Curó mis heridas y me perdonó la vida. Desde este momento usted está bajo mi salvaguarda. Pero tiene que venir con nosotros. Cuidado con faltar en lo más mínimo a estas señoras. Tienen a mi esposo y a mi hijo. General Ramón Fajardo, jefe de estas fuerzas. Señora Agramonte, ¿cómo le han tratado? Juzgue usted por lo que ve. A pesar del valor y el tesón de los cubanos, no ganarán esta guerra, señora Agramonte. Pensamos que sí. Admiro profundamente a su esposo por su valentía y honor. Pero su empecinamiento le llevará inevitablemente a la muerte. Excepto que usted le haga disuadir de sus propósitos y vuelva a la legalidad. Tómese su tiempo. Primero me cortará usted la mano antes de que yo le escriba a mi marido que sea un traidor. Idolatrado ángel mío, 11 días han transcurrido del aciago cumpleaños de nuestro Ernesto y todavía no encuentro alivio a mi tormento. Qué desolación, amor mío. Y sobre todo, como se han cebado en mí y como me han atormentado las consideraciones de tu marcha en medio de una columna de soldados brutos y groseros. Si me cogieran estaría bien, yo soy su enemigo. Pero a ti, a mi hijo. La situación es crítica. Las expediciones prometidas no llegan. Y Quesada, lejos de unificar, ha dividido más al exilio. Aguilera, le pido que marche usted a Nueva York y con su autoridad y sabiduría reconcilie la emigración. Lo haré. Pero usted debe insistir en la unidad aquí.
Sus diferencias con Agramonte se hacen sentir. Él sigue combatiendo, aunque sin mando. Señores, propongo que en las condiciones en que se encuentra la guerra, volvamos a la alternativa de la anexión a los Estados Unidos. No. Denuncian nuestras expediciones al gobierno español o no las dejan salir del puerto. La anexión no puede ser nuestro objetivo si aspiramos a una independencia real. No lo creo así. Después de obtener la separación de España, debemos convencer al Congreso de nuestro interés en integrarnos a la Unión. Céspedes no apoyará tal propósito, como otras tantas decisiones de la Cámara. ¿Y Agramonte? Agramonte ya no decide. Como están las cosas, Céspedes puede ser destituido. De vida o muerte. Quieren que renuncie a la presidencia. Según ellos, nadie me quiere en Cuba. Las intrigas y mezquindades nos vencen. No las armas de nuestros enemigos. Y yo no estoy frente a la Cámara. Yo estoy frente a la historia, frente a mi país y frente a mí mismo. Presidente, diga usted. Estoy a su disposición. Las fuerzas del Camagüey ya no son un ejército. Han resquebrajado la moral y han perdido la fe. Mayor General Ignacio Agramonte, asuma de nuevo la jefatura del Camagüey y de las villas también. ¿Sin intromisión? Confío en usted. Mayor, está llegando la comisión de Puerto Príncipe para la entrevista con usted. Ignacio, el desconcierto en general. Los pertrechos acaban y del exterior no llegan refuerzos. Es inútil continuar con este sacrificio. No nos empecinemos, Ignacio. Una capitulación honrosa evitaría más pérdidas. Porque en realidad, ¿con qué cuenta usted para continuar esta guerra? Con la vergüenza. Vosotros habéis realizado inmensos sacrificios por la gloria y la felicidad de Cuba. Es imposible que retrocedáis por el camino que ya está teñido por vuestra sangre. Muy pronto, vuestras indomables legiones asombrarán al tirano y demostrarán una vez más que un pueblo amigo de la libertad y decidido a arrostrarlo todo por tener, alcanza siempre el laurel inmarchitable de la victoria. Los débiles, los cobardes, los vacilantes, no han debido inscribirse en las filas de un ejército que lucha por fundar una democracia.
que pretenda desertar o rehuir de sus juramentos al Ejército Libertador será pasado por las armas. ¡Viva el mayor! ¡Viva! Gracias a Dios ya tenemos de nuevo al mayor aquí. Lástima que no pueda decir lo mismo sobre Céspedes. Dicen que quiere someter a todo el mundo bajo su autoridad. ¡Soldados! No permitiré que se murmure mi presencia del presidente de la República. La autoridad de Céspedes será respetada. Y la revolución marchará conmigo o sin mí. Mayor. Llegó correo por ti. Mayor, a los tres que se fugaron del campamento y los sorprendimos camino de presentarse, ya se les celebró consejo de guerra y resultaron culpables. Que se cumpla la sentencia según la ley. He tenido el placer imponderable de recibir tu cariñosa y querida carta fecha 19 de noviembre que trajo Zambrana. Ay, Ignacio mío. El corazón parece querer saltárseme del pecho cuantas veces la leo. Cada una de tus esperanzas, cada tormento, cada palabra me hacen sentir demasiado. Y me admiro de encontrar fuerzas para vivir tanto tiempo lejos de la mitad de mi alma. Mi único deseo es que esta guerra termine. Y pronto. Mayor, el rancho donde guardaba mis ropas lo han hecho cenizas. Quisiera ir mañana mismo al bohío de doña Cirila para que me lave la que llevo puesta. ¿Me das autorización? No la tienes para arriesgarte por eso. Estoy hecho un asco. Mi ropa apesta. Es cierto. Apestas. No veo la razón para que no pueda acompañar yo a los heridos que van mañana a la enfermería de Cirila. Mucho conoces a doña Cirila. Sabe que soy disciplinado, pero no me soporto apestoso. Más que un amigo, eres un hermano. Y sobre todo un patriota para Cuba. Además, estás herido. No me gusta la idea. El brigadier Sanguiní ha caído en poder de los españoles. Jefe de día, ensilla mi caballo y el mejor de los del brigadier. Al brigadier Sanguilí lo han hecho prisionero. Todo el que esté dispuesto a rescatarlo o morir.
Que me siga. No hay que vaya frescas para todos. Tenemos unos 35. Coja a los mejores hombres. Mayor. Salga inmediatamente y localice el rastro de esa tropa. Llevan varios prisioneros. El brigadier Sanguilí está en manos de esos españoles. Es preciso rescatarlo vivo o muerto. Corneta, toque usted el cuello. ¡A la carga! ¡Ah! ¡Pie en tierra! ¡Trincherate! Se han presentado respondiendo a mi política de respetar sus propiedades y sus familias. Pero todavía algunos se resisten. Hay que arremeter contra ellos. Para eso los reforcé con 16 batallones más. Hay que aniquilar a su cabecilla principal, Agramonte. ¡Quiero su cabeza!
¡Nos vamos! ¡Libre! ¡No lo hagas! Ya hemos perdido a Eduardo. Temo que Ignacio se expone demasiado. Me desespero. Pero no puedes seguir así, Amalia. ¿Por qué no cantas en los conciertos de recaudación de fondos? No creo que pueda. No sé cómo no he perdido la razón. Haremos todo lo posible porque esta carta llegue a Ignacio. Mañana a esta hora estaremos camino de Tunas. Mayor, si los otros jefes quieren que usted asista a esa reunión, no dudo que será propuesto para ocupar la vacante de general en jefe del ejército. Muchos así lo desean. Roa, estamos en condiciones de llevar la guerra a Occidente. Estoy esperando respuesta del gobierno. Permiso, mayor. Ha llegado a Cachaza. Una columna de las tres armas. Regresan a vengar la muerte del teniente coronel Abril.
entre Camagüey y Las Villas. Quiero verlos luchar como hermanos. Que el regionalismo nunca, jamás nos separe. Seamos todos cubanos. ¡Viva Libre! ¡Viva! ¡Viva el Mayor! ¡Viva! Vamos camino a Las Tunas. Me llamé. Hoy no voy a pelear. Ustedes quedan al mando del jefe de la caballería, Enrique el Americano. Salga de esa posición. Thank you.
Thank you.